están, están en mi casa. Sí, nada más que le pido de favor. A ver, cuando tú vas de visita, profesora. Gracias. Isabel. Cuando, a ver, no, como te llame, ahorita no. El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, fue exhibido después de que alzó la voz y fustigó a una maestra de preescolar durante un evento del 25 de noviembre para visibilizar y erradicar la violencia contra las mujeres. El mandatario expresó que no le interesaba su formación académica ni su nombre, esto después de la intervención de la maestra Claudia Isabel Peña Garza, miembro del Parlamento de Mujeres 2023. El evento se realizó en la Sala de Gobernadores, donde Castro elogió a los jefes políticos en la historia estatal. En ese momento, la profesora intervino para remarcar la importancia del rol de las mujeres. Yo fui parlamentario y estar en la casa y estar en la sala de gobernadores. No me interesa tus maestrías y todo. Ante la respuesta del gobernador, la profesora le exigió respeto. Posteriormente, Víctor Castro le respondió que debía de respetar la casa en la que se encontraba, además de remarcar que estaba tratando con el titular electo por el pueblo de Baja California Sur.